Hello, this is Bishop Joseph Hannafelt, Bishop of the Diocese of Grand Island, Nebraska. I would like to encourage you to keep watching and supporting Pax Christi Multimedia, which is a lay apostolate founded in Grand Island, Nebraska. Its mission is to spread the gospel through mass media, including TV, radio, press, internet, and film production, in absolute union with the teachings of the Roman Catholic Church. I give my blessings to Pax Christi Multimedia through the intercession of our Mother Mary. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Pax Christi Multimedia presenta En Fuego, Predicación Poderosa de la Palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. Mi nombre es y Mejía. Bienvenidos, hermanos. Un día más que estamos llegando a sus hogares. Gracias a Dios por el amor y la misericordia que tiene con cada uno de nosotros y especialmente por este apostolado, por este programa que está llegando a sus corazones, a sus vidas. Hermano, hoy este día va a ser de bendición. Lo proclamamos en el nombre de Jesús y con nosotros se encuentra el hermano Juan Carlos García. Bienvenido, hermano. ¿Cómo se encuentra usted este día? Muy bendecido. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer que esté con nosotros. Originario de Guadalajara y crecido en el este de California, sí, ¿no? de Los Ángeles, Correcto. y actualmente vive en Omaha, Nebraska. Así es. Y así es que bienvenido, hermano, para todos los hermanos porque hoy nos trae un tema súper interesante para las familias, para las comunidades, porque en la comunidad luego se integra esa familia que se ha desarrollado en un hogar. Así es que nos trae ese tema. ¿Actualmente usted es, uh, trabaja con los hispanos en Omaha? Sí, trabajo en el Ministerio Hispano con los misioneros columbanos. Uh, los misioneros uh, columbanos son una sociedad religiosa que ya van a cumplir 100 años en el, 2000, en el 2018, cumplen 100 años, están en 15 diferentes países y este, están en, en las áreas más pobres, en Perú, en Chile, en China, Taiwán, uh, muchos diferentes países, y ayudan a, en, en las periferias donde hay más necesidad. Oh, qué bueno, por esa información para muchos hermanos que también nos están viendo y a veces necesitan información, así es que es todo esto y nos trae un tema para compartir, para desarrollar este día con los hermanos, que es nuestra misión en la familia, esa misión, por eso decía que muchas veces no hallamos cómo desarrollar esa misión nosotros como padres, como hermanos, como hijos, cómo desarrollar esa misión en la familia, así es que empezamos hermano. Muy bien. Este, más que todo tenemos que entender que todos somos misioneros y estamos llamados a proclamar el Evangelio, comenzando por nuestras familias. Uh, la familia es la célula de, de la sociedad. Entonces tenemos que comenzar por ahí. Pero una de las cosas que quisiera empezar es hablar un poquito acerca de lo que es la misionología, que es el estudio y, y el aprendizaje acerca de lo que es la misión. Porque a veces escuchamos que de un misionero y pensamos inmediatamente que es en otro país y que está ayudando dando de comer a los pobres y pensamos que eso es todo porque muchas veces he oído incluso yo he hecho sí. uno quiere ser misionero pensamos que ir a África a Centroamérica sí. a esos países pobres y nos gustaría sí. que nos explicara un poco cómo podemos y qué debemos hacer ese misionero dentro de la familia claro un misionero ayuda al pobre pero hay que entender que hay muchos tipos de pobreza está la pobreza económica, la pobreza uh, mental, la pobreza espiritual, um, entonces el misionero ayuda en la pobreza en, en todos esos ámbitos, no solamente en, en, en cuando está la, la economía baja, no, entonces el, el misionero es eso, entonces el misionero no solamente es aquel que sale a otro país. Esta no es una definición completa, sino más bien todos somos misioneros y debemos tomar esto muy en serio. Dijo el Papa Francisco, uh, uh, perdón, este, en Marcos 16, 15. ¿no? Marcos 16, 15 dice: Vayan por todo el mundo y proclamen el Evangelio a toda criatura. ¿No? Eso es lo que nos encomendaron, lo que nos dejó Jesús. Uh -huh. eh, lo, nuestro llamado a todos como convertidos, como apóstoles, como discípulos. ¿no? Uh, uno de, una de las otras cosas que se habla mucho acerca de un misionero es que sale a convertir almas. Nos escucha mucho. Vamos a salir a convertir almas uh, y llevar a Dios a los demás. Pero esa es la definición de lo que era un misionero hace cientos de años. La misionología se ha desarrollado. Y ahora lo entendemos un poquito diferente. Um, ya no somos conquistadores como los españoles cuando llegaron a Latinoamérica uh -huh. a dar, llevar el Evangelio. Y este, en realidad, nosotros, los misioneros, ahora ya nuestro trabajo es ir al pueblo y ayudarle a ellos a ver que Dios ya estaba ahí. Entonces no estamos llevando a Dios. Estamos ayudándoles a ver que Dios ya está con ellos. ¿no? Dios ya está contigo. Dios está... Uh, siempre ha estado ahí desde el principio. Siempre ha estado. Entonces tenemos que este, entender que ser misionero es salir, no a llevar a Dios simplemente, sino ayudarle al pueblo a entender que Dios ya está con él. ¿no? Y eso es, eso es lo bonito. No... no Muchas, mes, muchas veces en el proceso en el proceso tenemos que este, entender que a veces en la misión el que uno termina con más convertido es uno Amén. el misionero no 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 muchas veces es que vamos hacia ellos y a convertirlos sino que el espíritu nosotros no convertimos quien convierte es el espíritu Amén. santo Amén. ¿No? entonces tenemos que, que ver que el espíritu santo es el que hace todo el trabajo es Dios el que hace el trabajo y es muy importante entender eso para que no vayamos con un poco de soberbia, no tenemos que ser humildes como nos dice el Papa Francisco, salir a evangelizar pero con esa humildad, con Amén. ese corazón. Amén. ¿Sí? Y es bien importante que en esa misión también estemos porque como emocional, físicamente bueno. y como dice con esa humildad, sabiendo de que no somos nosotros, que podemos ser un instrumento. Claro. Claro. En, en para pan, esa misión. Cierto. Para, para llevar esto a la, a la familia. ¿Y eso qué tiene que ver con la familia? Uh -huh. Pues somos misioneros de nuestras casas también. ¿no? Y tenemos que entender que para poder ser misionero, eso conlleva tener y vivir una vida espiritual. ¿no? Es una espiritualidad. Uh, pero vamos a hablar un poquito acerca de eso, porque es un poquito distinto. Lo que a veces entendemos como espiritualidad es rezar, Orar, todo el día meditar, contemplar una relación con Dios, lo cual es correcto, pero no es completo. ¿no? hay mucho más que eso. Uh, un ejemplo de eso para entenderlo es, por ejemplo, la depresión. Una persona en depresión no le cuesta mucho poder orar. Le cuesta mucho. Eso no significa que Dios está alejada de él. Puede estar viviendo una vida espiritual igual. La Madre Teresa vivió por años, la Madre Teresa de, de, de Calcuta, años sin escuchar a Dios. Eso no significa que estaba alejada de Dios. Estaba viviendo una vida espiritual sin eso. Entonces, entonces eso significa que la espiritualidad es algo mucho más amplio que conlleva muchas más cosas. Y como usted lo dijo ahorita, con, con ver, escuchar, todo esto. Um, una vida espiritual de, debe cubrir todo nuestro ser, el ser completo. Eso es en lo físico, en lo mental, en lo emocional y en lo espiritual. Y normalmente no vemos los primeros tres. Nos concentramos en espiritual y siempre estamos rezando. Pero terminamos de rezar y empiezan los gritos y, y lo, el desorden en la casa y los niños y en, porque no estamos acostumbrados o, o no nos han enseñado que una vida espiritual conlleva las otras tres cosas también. Uh, lo físico, lo mental y lo emocional. Es como importante. lo mental, ¿en qué nos podría ayudar como misioneros en la familia? Vamos a, a dar unos ejemplos. En lo físico, por ejemplo, en el deporte, en lo social, en las sonrisas. A, han conocido una persona que dice, ay, está bien llena de Dios, pero los niños dicen, no, es bien enojona, <laughs> ¿no? Entonces, <laughs> ya me poncho, sé cuántas pelotas? Y que no. <laughs> Entonces, en lo físico, que se vea la alegría, ¿no? Oh, ¿no? Que estés activo en el deporte, que cuides tu salud, um, también en lo ecológico, cuidar el medio ambiente. Laudato sí, si, el Papa Francisco nos enseña. Que tenemos que cuidar el medio ambiente. Eso es físico también. El orden, la limpieza. Enseñar a nuestros hijos a tener un orden, a que obtiendan sus camas, a que tengan su cuarto limpio. Eso es físico. Porque como está tu cuarto, está tu corazón. Oh, oh. <laughs> Entonces, Así es que hermanitos, hay que ir viendo todas esas cositas porque son puntos sí. que a veces uno los descuida como humanos, que los descuidamos. No, no, dice, últimamente nadie viene. Platicaba una señora, dice Ajá. que ella se puso a limpiar su casa y le dijo, mami, ¿y ahora quién va a llegar? Porque a veces limpiamos solo cuando va a venir alguien. Y como dice, eso tiene que ver mucho en tu corazón, eh, tiene que ver lo físico también en es tu una, casa. Es Una vida espiritual conlleva los cuatro puntos. Esos eran ejemplos de lo físico nada más. Ahora ejemplos de lo mental es lo intelectual, el razonamiento, ¿no? el leer, el estudiar, el superarnos. Pero también lo mental incluye el silencio. Porque la sociedad está llena de ruido. <laughs> gritos en la casa de los autos pitando, que quítate, que hay. Ruido en todas partes. Entonces, lo mental también está agradecer los momentos de silencio. Amén. Máximo en los países de uno, que allá, en <laughs> sí. las mañanas, a las cinco de la mañana, que las tortillas, que las verduras y todo, Así aquellos es. gritos. Entonces, tener ese, ese silencio contigo ese momento, mismo. Exactamente. Ahora en lo emocional hablamos acerca de lo psíquico, estamos hablando acerca de lo psíquico, el control propio, el no perder el control, ¿no? la dignidad y el amor. Todo eso es lo emocional. ¿Y eso qué tiene que ver con la familia? ¿Cuántas veces has hablado con tu hijo acerca del amor? Si hablaste con tu hijo acerca del amor, tuviste que tocar el tema del machismo, ¿no? Y cómo el machismo es malo. Cómo es una enfermedad. Entonces, vas a enseñar a tus hijos a no ser machistas. Vas a enseñar a tus hijas a que tengan dignidad, que no se dejen de un machista. Eso es vida espiritual, emocional. Ahora pasamos a, a, al punto de espiritual. Eso es lo que ya habíamos mencionado: oración, meditación, contemplación. Pero el más importante para la familia, yo pienso que es el escuchar: saber escuchar. Tenemos que escuchar a nuestros hijos, entenderlos, vivir en sus zapatos. Porque muchas veces es el gran error que cometemos nosotros como padres, que hablamos, hablamos, damos órdenes. Pero nunca nos damos el tiempo para escuchar y máximo cuando van a sus edades del, de 15 años, 14, 13, donde son las edades más tremendas de ellos, por los cambios físicos sí. que ellos tienen y nosotros como padre cometemos lastimosamente ese error de no saber escuchar y esto eso es tan importante uh -huh. porque por experiencia lo digo también, que porque son pequeños, son niños que no saben ni lo que hacen, decimos, pero no ponemos atención a eso. Y eso es muy importante. Así es que, hermanos, ojo con eso, con nuestros hijos. Exactamente. Entonces es muy importante. El, el, una cosa de lo, de lo más importante, creo, um, acerca de, del, del ser misionero, es el vivir igual que el pueblo. Si hay una pobreza en el pueblo, tú tienes que vivir esa pobreza junto con ellos. Y ahorita podemos entrar en detalle con eso. Hermano. Así es que, mire, hermanito y hermana, no cambies ahorita, porque esto es bien interesante para nuestras familias, para poder tirar a nuestros hijos a una comunidad, a un pueblo, pero que lleven esa raíz, y esa raíz tiene que ir desde la casa, con bases, con buenas cosas. Así es que no cambies, más bien invita a tu vecino, a tu amigo, que sintonice este programa que es de bendición a su vida y a sus corazones. Regresamos en unos momentos. Hermanos, continuamos aquí en su programa En Fuego, su programa católico que está transformando las vidas, gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo y gracias a la Virgen María, porque ella siempre está intercediendo por cada uno de nosotros. Bienvenidos a usted, hermano, que si ahorita nos está empezando a sintonizar, está con nosotros el hermano Juan García, Juan Carlos García, que está compartiendo este tema que es un tema precioso donde nos está hablando la misión en las familias. Nuestra misión en las familias donde hablábamos de lo físico, de lo espiritual, de lo emocional, que todas esas cosas son tan interesantes, mm -hmm. pero nos quedamos en algo muy importante, saber mm -hmm. escuchar mm -hmm. y para eso, hermano, vamos a continuar a desarrollar este programa en este claro. día. Sí. Um, la mayor parte, de, creo que lo más difícil de un misionero es escuchar. Porque a veces cuando nosotros estamos empezando a leer y estamos leyendo la Biblia y por fin ya me estoy superando, estoy estudiando apologética, estoy estudiando la historia de la iglesia, pues lo primero que queremos hacer es hablar y hablar y hablar de todo lo que ya sabemos. Um, pero así no es como se evangeliza a la gente, a las personas, en una forma permanente. La mejor manera de, de evangelizar es dejar que el Espíritu los toque. Y eso se hace por medio de escucharlos, escucharlos, que hablen y tú ponerte en sus zapatos, porque no solamente es escuchar, es sentir y vivir lo que esa persona te está diciendo. Usted uh -huh. hablaba algo bien interesante eh, sí. en el cemento aquí con nosotros, uh -huh. que interesa mucho el olfato, sí. el sentir. ¿Nos puede explicar un poco sobre eso? Sí, usar los cinco sentidos, ¿no? el, el, el olfato, el ver, el probar. Eh, eh, sentir todos los cinco sentidos usarlos en la evangelización eso es muy importante uh, cómo vas a usar el olfato pues si estás haciendo un retiro uh, puedes repartir rosas y cantar un canto de la virgen maría entonces en ese momento la, las personas les, les va a tocar un sentido que normalmente está apagado ¿No? Entonces es muy importante que, que intentemos usar los cinco sentidos. Y cuando estamos reflexionando nosotros, también en, en nuestra oración personal, intentar usar los cinco sentidos. A veces poner música, a veces salir a la naturaleza y ver la naturaleza, cortar una manzana y probar la creación. ¿No? Entonces usar los cinco sentidos es muy importante para vivir una vida plena. San Ignacio de Loyola nos lo, no lo enseña, lo importante que es en sus ejercicios espirituales. No, ese. Y, y, y ahorita se me viene la imagen, ahorita está el verano, que es tan precioso Exacto. afuera, Muy cuando bien. como familia, como papá, uh -huh. se tomó el tiempo de ir a, a, a ver las flores, a ver el zacate sí. a, con tu hijo, con tu hija, sí. de decir, vamos a ver la naturaleza. Sí. Pero, pero aparte de, de escuchar, después ya viene el motivar, ¿no? Porque es importante y ahí es donde entramos en, en el punto mental. Porque a veces nuestros hijos están metidos en el teléfono, ¿no? Están bien metidos. Estamos en la naturaleza, estamos en un lago, montañas preciosas. Bueno, aquí en Nebraska no hay montañas, ¿verdad? Pero un lago precioso y los niños en el teléfono. Entonces, es necesario a veces. Uh, Hacerles preguntas, hacer juegos familiares, donde les preguntamos, donde les hacemos preguntas y les decimos: Este, vamos a hacer un juego, cada quien va a salir y va a buscar algo con lo que se identifique. Y luego nos vas a comentar: ¿por qué te identificaste con eso? Después, ya que cada quien comparta, ¿y Dios qué te está diciendo en este momento con eso? Entonces, es como empujar un poquito, es empujar un poquito. A, la, a, a nuestros hijos, a que piensen más allá de su realidad inmediata, para que empiecen a pensar en un más allá, en un Dios, en una creación. Es súper interesante. Sí. Hermano, usted nos está hablando de todas estas cosas y es precioso, <laughs> pero usted, para que llegara a tomar todas estas cosas que nos está hablando, porque hasta yo yo estoy aprendiendo de lo que nos mm. está enseñando a los hermanos, ¿qué pasó? Atrás de Juan Carlos, antes uh -huh. de que usted tomara esta decisión de, de hablarnos de lo que hace, que es misión y ahora nuestra misión como familia, uh -huh. ¿qué pasó? ¿Nos puede dar un poco de, de, de su testimonio de Juan Carlos? ¿Qué vivió? Claro. Este, para comenzar, quisiera uh, tocar la cita bíblica de Hechos 16:31. Que dice cree en el señor jesús así tú y tu familia serán salvos palabra de dios te alabamos señor cree en el señor jesús un punto muy importante cree en él y tu familia será salva pero cómo es posible creer en alguien que no conoces entonces para mí ese fue lo difícil porque yo era ateo yo toda mi vida fui ateo, hasta la, la universidad, que fue donde eh, me enfrenté con la, con la conversión y me caí del caballo. Bueno, pero dolió tanto que parecía jirafa, ¿no? Creo que no fue caballo, creo que fue una jirafa y de doble piso, porque dolió. La soberbia es dura. ¿Cómo duele? Yo era no solamente ateo que no creía, sino que era de los que atacaban. Yo era lo que les llaman un troll, ¿no? En el Internet. En ese tiempo apenas estaba empezando el Internet. Yo hoy en día soy programador y hago páginas de Internet y hago uh, redes sociales para páginas católicas y todo esto. Pero en ese tiempo yo usaba los medios de comunicación. Así como estas cámaras, como videos, para hablar mal de la iglesia, para hablar mal del Papa, para hablar mal de todas las religiones, no solamente la católica. Y por medio de. Yo me sabía la, la, la Biblia de principio a fin, me encantaba que me visitaran los testigos de Jehová. ¿Podemos pasar? Sí, seguro, pásele, pásele. Y pasaban ellos, ¿no? Ah, salían llorando por tantas preguntas que les hacía. Salían llorando. Porque me empezaban a leer de Génesis y yo les cuestionaba: ¿y dónde están los dinosaurios? Pues. Y se iban las pobres señoras llorando y regresaban con su pastor la siguiente semana y él salía en cinco minutos gritando de mi casa también. ¿no? Y yo lo gozaba, me encantaba hacer enojar a la gente y robarle su fe. Pero yo me convertí por medio del de arte y por medio del internet. A mí no vino ningún sacerdote, ninguna persona a hablarme de Dios. Yo leyendo solito, buscando razonamiento, tenía muchas preguntas y las fui encontrando por medio de lectura. Ahí es en donde hablamos de vida espiritual, mental, intelectual. ¿no? Yo había sufrido mucho de niño en el este de Los Ángeles, pandillas, mis amigos, este, la primera vez que vi a un amigo que lo mataron fue a los seis años. ¿no? Entonces, vi muchas cosas y por eso no creía en Dios. ¿no? Um, pero por fin, Él me tocó. Y cuando uno se convierte es un proceso de toda la vida. Todo el mundo seguimos en ese proceso de conversión. Y por eso Dios me llamó a servir a la iglesia en mi parroquia. Fui director de un coro por 15 años en, en la ciudad de Norwalk, en California. Y este, ahora me llamó para Omaha y estamos trabajando con los misioneros uh, de San Columbano. Uh -huh. ¿Es parte de esto lo que lo llevó? Correcto. Lo que nos está hablando de las misiones sí, en la familia. Sí. Hermano, también otra de las cosas, ¿cómo podríamos nosotros, uh -huh. uh, de, aquí dentro del programa que estamos ahorita desarrollando, ¿cómo uh -huh. usted le puede aconsejar a tantos padres que dicen, bueno, yo cómo puedo ser misionero en mi familia? Uh -huh. O tantos hijos, ¿cómo yo puedo ser misionero en mi familia? O mamás, que no sí. hayamos, no sabemos, sí. nunca nos han educado en uh -huh. un, poco tiempo, un consejo para cada uno, para nosotros. Uh, podemos comenzar con, con Proverbios 22, 6, donde dice, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Y se escucha muchas veces que los, los padres dicen, pero yo lo he tratado de enseñar, lo he llevado a la iglesia y no quiere, por más que lo intento, no quiere. Um, pero si se fijan en la cita bíblica, no dijo que le enseñes toda la Biblia. Uh -huh. Dijo que instruyas a, a tu hijo. ¿En qué? A vivir. Instruyelo a vivir. Háblale del machismo. Háblale de las drogas. Háblale de la sexualidad, de todas las tentaciones que hay allá afuera. Hay que hablarles de eso. Hay que prepararlos para eso. Entonces ahí es en donde entran los consejos uh, de cómo vivir una espiritualidad. Una vida de espiritualidad. Uh, en primer lugar, debemos uh, aceptar que somos misioneros. No es tan difícil como uno se imagina, que no tengo preparación, no tengo estudios. No es así de difícil. No es así de difícil. Es mucho más fácil de lo que pensamos. Okay? Um, segundo punto, tenemos que recordar que no vamos a llevar a Dios a nuestros hijos. Dios ya está con ellos. Lo que tenemos que hacer es enseñarles a ellos a que aprendan a ver a Dios en su alrededor, enseñarles cómo Dios está en su amigo, cómo Dios está en su maestro, cómo Dios está en, en su coach de deporte, ¿no? enseñarles a ver cómo Dios está en diferentes lugares y cómo trabaja Dios por medio de buenas obras. ¿no? Uh, una cosa que se dice mucho con los misioneros es, tú eres las manos y pies de Dios en la tierra. Yo, cuando estaba pasando por mi proceso de conversión, mi, mi pleito con Dios era: ¿y por qué hay tantas guerras? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Y esto y esto y esto. Y, esto? ¿Y, esto? y le echaba una lista, ¿no? Uh, y por eso yo era tan duro de corazón. Por eso dolió ca la caída de la jirafa. <laughs> uh, pero lo que. En una noche de oración, después de un retiro, fue cuando Dios me habló y me dijo: Lo, lo malo del mundo no existe por culpa de gente mala. El mal del mundo existe por culpa de gente buena que no hace nada. Oh, oh. Porque nosotros somos las manos y los pies de Dios en la tierra. Entonces, si queremos hablarle a nuestros hijos acerca de Dios, tiene que verlo en tus manos, en tus pies, en tu boca, en tus ojos, en tus cinco sentidos. Y para eso no necesitas teología, para eso no necesitas estudios. Solamente necesitas un idioma y ese es el idioma del amor. Si tus hijos sienten el amor de madre, el amor de padre, con eso tienen ¿no? lo básico. A veces queremos darles de más o ser sus mejores amigos y olvidamos ser sus padres. O somos tan duros como padres que olvidamos ser sus amigos también. Hay que ver un balance. ¿no? Bendito sea Dios por esto, esta palabra también que es tan preciosa, que no. es tan importante para cada uno de nosotros, especialmente hermano, usted que nos está viendo instruir al niño desde pequeño porque a veces queremos instruirlo ya grande cuando tengo un niño así rapidito que me dice mami que tú no me has enseñado a comer esto pues empieza porque es un niño a veces escuchan y, y volvemos instruirlo educarlo en todos los ámbitos de cuando estás con el coche algo bien interesante con el entrenador de fútbol con el entrenador de básquet ahí que sepan apreciar esas cosas porque ahí también está dios Hermano, ha sido interesantísimo, así es que sé que vamos a volver a tener al hermano aquí con nosotros. Vamos a terminar con una Ave María, con todos los hermanos que nos están viendo. Cierren sus ojos, hermano, y que la Virgen María envuelva a toda su sagrada familia y sea misionero por todo el mundo y que Dios siempre esté con ustedes. Vamos a terminar con esta Ave María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y esa bendición sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.